llama mucho la atención de un ramo de los antropólogos Sí. donde lo único que hacen es contemplar al sujeto de observación como si Sí. estuviera allá, ¿no? No deciden involucrarse Claro. porque no quieren involucrarse en ese sentido, tienen su ideología respecto a eso, Sí. pero para ellos es solamente observar la vida, como si fuera algo ajeno. Eso es pseudociencia. Cualquier cosa que observes, desde una molécula hasta un ser humano, proceso social, te está influyendo a ti y tú le estás influyendo por el solo acto de observar. Y si no estás consciente de eso, estás influyendo todavía más. ¿Ves? Pensar que podemos estudiar en condiciones de laboratorio lo que sea que quieras y que de alguna manera eso que estamos estudiando es independiente de nuestra atención, es pseudociencia, es superstición. Eso es la base de un pensamiento religioso primitivo. Es decir, hay seres objetivos y hay seres que observan y puede haber total desconexión. Eso es supersticioso. El solo acto de atender modifica el universo. La idea de que puedo ver hacia allá, pero también me están viendo hacia acá. Y ese reflejo de mí mismo que me observa también existe. Y existe objetivamente. Se refleja en agua con un espejo agujerado de un lado al otro. Un espejo horadado. Es decir, un espejo donde yo no solo veo mi cara, sino también puedo ver lo que hay más allá. Esto tiene un resultado subjetivo psicológico. Tiene el resultado de que se rompe un cierto encanto. Esa es la maldición de una persona que se dice. Ya no tiene la posibilidad de seguir creyendo en Santa. Ya no puede seguir creyendo en el Coco. Ya no puede decir, no, es que yo hice esto, pero ese fue el diablo que me empujó a hacer. No, ya no puede decir eso. Se rompe un cierto encanto y el dudoso encanto de la cotidianidad y tiene que hacerle frente al hecho de ser. Eso implica una responsabilidad, un cierto tipo de responsabilidad, que no es solo con el individuo, sino también con la sociedad. Y esta es la clave de pasar de un mero ensueño primario a un ensueño avanzado o a lo que se llama acecho. Darnos cuenta de que el solo acto de atender involucra un montón de relaciones con todos los demás seres del universo. Y por lo tanto es una responsabilidad colectiva. Shoshoki, o libertad, por simplificar la traducción, significa finalmente el intento de que todos los seres sean libres. Todos los seres van a ser libres a través de mi libertad. Así que no se trata de que agarre un fusil para liberar al hermano. No, hombre, primero libérate tú. Ya estás libre, demuéstralo. Demuestra que estás libre. ¿Cómo puedes demostrar la libertad? Pregunta. ¿Cómo demostrar la libertad? ¿Cómo se demuestra? Se quita apegos, apegos. Sí, se autoconciencia y todo lo que demuestra. Responsabilidad. Despegarse. Hay algo que demuestra que eres libre. Y te da un termómetro exacto. Te dice, ¿en qué medida eres libre? Crear. Creación. Desde dar un pincelazo si viene al caso. Eso ya te separa de las leyes, de la limitación. Hasta crear anahuala si quieres. A través de un esfuerzo de toda la vida. Crear. La creación demuestra la libertad. Por lo tanto, el universo entero como creación, como producto de la deliberación, es un universo de libertad. Y hacia ahí vamos. En cambio, en la medida en que el sujeto pasivo de ese universo, en la medida en que crees que está hecho ya de antemano por un Dios que es eternamente inaccesible, te está abocando a la esclavitud. Vas en sentido contrario a la evolución. Recuerden una cosa. Probablemente más del 90% de la gente cree en un ser supremo. ¿Por qué? Porque es fácil. Ese camino va en contra de la evolución. La evolución nunca es fácil. La evolución da trabajo. Porque la evolución, ¿qué es lo fácil? La involución. Observa, obsérvate estadísticamente, analiza tus creencias y a ver en qué rango de personas me encuentro, en qué categoría, cuántos más comparten lo mismo. ¿Son mayoría, son minoría? Eso te va a calificar indefectiblemente. Observa además cuánto has creado. No cuánto hiciste para que te pagaran, porque eso no es creación. Eso es ser esclavo del proceso. Sino cuánto hiciste de gratis, porque te dio la gana. Para reflexionar, yo creo que va a ser interesante para cerrar esta transmisión, ya con la imagen que sigue, igual este tema da para mucho más, pero yo creo que sí es importante en este proceso también de intentar la misma actitud, ese gesto, ¿no? Que tiene de posarse y también por un momento levantarse, ¿no? De esa tierra. Esta es una pieza que se encuentra
dar tu opinión al respecto. Yo tengo un lazo muy afectivo con esta pieza, porque la primera ocasión que tuve de dejar el cuerpo, volar, me pasó algo curiosísimo. Yo estaba, me había preparado para esa ocasión y había ido a Oaxaca, había ido a un cerro, había estado expectante todo el tiempo para esa gran ocasión, y resultó que los vecinos donde estábamos estaban muy escandalosos y tenían música todo lo que daba, y decía, pues qué bonita, o sea, está haciendo mucho ruido, ¿no? Y abajo en el pueblo tenían celebración, había unos perros ladrando, estaba lloviendo, o sea, todo para que uno no saliera del cuerpo, o sea, uno no pudiera percibir más allá del cuerpo. Y yo estaba molestísimo, porque tanto tiempo esperando, yo era el perro y la señora y bla, 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 y entonces yo estaba maldiciendo así, se dijo, pero ¿por qué en este momento y ahorita a mí, ¿no? En este momento tiene que ser sublime y máximo. Y estaba tan apegado a eso de que ahorita no va a poder ser, cuando sin darme cuenta imperceptiblemente empecé a ver este rostro, justamente ese rostro, riéndose. Se estaba riendo. Y yo me quedé y dije, ¿y de qué se ríe, hermano? Mi pregunta, pero no fue una pregunta consciente, fue una frase que me apareció que dice, ¿de qué se ríe mi Tantecuti? ¿De qué se está riendo? Y eso es meditar, justamente, ¿no? Hacer esta retroalimentación en cuanto a lo que uno vive, lo que uno piensa, lo que uno persigue. ¿Te viste de vivo? ¿Me vi? Claro, te echaste de vivo. Y de repente dije, es que es graciosísimo, primero, que yo me esté preocupando por tener todos los elementos afines y perfectos para que sea el gran vuelo, cuando eso no importa. No hay el momento especial, no hay el gran después, ahorita. No, o sea, sería de la condición humana. Sería de esos pensamientos que se quedan en la superficialidad. Lo que me preocupa, tan grande que es, ching, voy a llegar tarde, ¿no? Me recuerda un poco también una situación de personalidad de la persona que dijo, es que si no llego ahorita, me van a descalificar. Y dice, pero está tan hermoso. Entonces me queda teniendo al profesor. Esa imagen me recuerda justamente que siempre mi Tantecuti se está riendo. O sea que al final nuestros actos son. Cuidado con las palabras. Sí. Tampoco te vas a poner a volar al lado del perro que está haciendo caca y la vecina dándole la. ¿Ves? El sentido común, pero si te tocan, adelante. Me dio a pensar eso, ¿no? Que son metáforas. No es al pie de la letra, ¿no? Y una metáfora es que te puedes reír de ti mismo en esta condición, de que lo más importante es lo material, lo acumulativo. Te estás perdiendo de muchas cosas que van más allá de lo físico, del material, ¿no? Es pensar que la verdadera muerte no es física, es trascendental. Tómate una risa muy seria. Tienes que tomarte muy en serio esa risa. Porque te estás jugando la vida. Trata de eso. Acuérdate que es que va la experiencia meditativa, de vuelo, como quiera que le enfoques. Realmente es una interacción. De una interacción social, porque si no tendría que ir a la experiencia ya estaría en ti. Realmente no vas a nada nuevo, vas a tratar de descubrir lo que ya está en ti, y eso da mucha risa, porque tú dices, mira tú todo este viaje, tanto lacho, tanto rollo, qué barbaridad, pero también puede dar llanto, puede dar vergüenza, puede dar susto, puede darlo todo, y de hecho una experiencia como debe ser, lo da todo y todo a la vez. Entonces, el reducto final es una mezcla entre indescriptible. Fíjense que una cosa interesante de Tantecuhtli es que no solo es un esqueleto, muy importante, es un esqueleto con un corazón. Y ese corazón está en vuelo, ese corazón asciende. Esto nos remite a la doctrina mesoamericana del corazón ascendente de la serpiente plumada. Es decir, ¿qué cosa es el corazón? El corazón es la suma. El corazón se simbolizaba con una piedrecita verde que le ponían, le llamaban el corazón verde.
le ponían debajo de la lengua al difunto, a la boca. Esa piedrecita, para empezar, era moneda fuerte. Por lo tanto, tú estás pagando simbólicamente. Hay una transferencia. Tú te haces responsable y pagas. En un punto, esa piedrecita se quedaba. Es decir, el cuerpo se descompone, pero la piedrecita no. Representa entonces que esa piedra es la suma de la memoria. Hay un mito que dice que es literal. Y de hecho es literal. Y es que cuando uno se muere, recapitula toda la vida. ¿Ves? Esa es la piedrecita de la recapitulación. Y eso no hay que esperar a morirse desde el punto de vista literario, folclórico o de teatro. Para empezar a hacerlo, porque en este mismo momento nos estamos muriendo. ¿Cuántas células están muriendo ahora en ti? ¿Cuánta información están perdiendo en esa muerte? Recapitulala, fíjala, conviértela en un punto de partida para algo más. La recapitulación no termina nunca, como nunca empezó. Finalmente existimos un proceso de recapitulación y lo interesante es darse cuenta y seguir recapitulando y no termina nunca. Si tú te prometes recapitular todo lo que pasa, por supuesto tienes que ir más allá del límite de tu yo, porque tu yo no está en contacto con todo. Tienes que ir más allá del límite de tu muerte. Y ¿saben qué? La voluntad de recapitular es más poderosa que la muerte. Si se trata de recapitular, ok. Tú empiezas haciéndolo en vigilia, pero por poco que hagas, la misma sugestión hace que empieces a hacerlo también en sueños, ¿sí o no? Y una vez que recapitulas el sueño, vas a empezar a alinear aspectos de tu vida, de tu existencia, que no son habituales. Esos son los sueños. De hecho, casi todo lo que has vivido, lo has vivido en sueños. Y la verdad, un ser de sueños, imagínate un muñequito que existe en el sueño, no se puede morir. Bueno, no tiene un cuerpo lógico para morir. Si tú tienes el IBAN de tu vida en la segunda atención o en el sueño, no estás obligado a ese comparendo de la muerte. El comparendo de la muerte es para quienes no tienen memoria. La recapitulación, en su primera fase, tiene como objeto recapitular el nacimiento. Así que pónganse la voluntaria. Pero no que no se recuerda, se siente. Recuerda que es descubrir lo que ya tienes. El viaje de Mauricio fue el retorno a Ixtlán. Es retornar al pueblo natal. Que no por gusto Ixtlán, visión. ¿Ves? Es decir, recapitula lo que ya tienes. Por supuesto, si no lo tienes, no lo puedes recapitular. Obvio, el recuerdo de haber nacido no ha desaparecido de ti. Tendría que ser demasiado insensible para que una piedra capaz que no recuerde haber nacido, pero tú sí lo recuerdas. Lo que pasa es que se ha clasificado hundido bajo varias capas subconscientes. En el sueño esas capas te van a salir como arcos de agua, como cloacas, como todo lo relativo a agua o a fango, por ejemplo. Tienes que hacer frente a eso. Tienes que sumergirte. Y por otro lado, esos tesoros que vas a traer de lo profundo, esas joyas, no son discursos, no son interpretaciones ni significados. Porque cuando tú naciste no había significado en tu cabeza, ni había palabras. Luego, el acto de haber nacido, que es el acto de no se recuerda con palabras, se recuerda con evidencias físicas, totalmente físicas. En esa memoria, en esa vivencia, lo físico se transforma en espiritual. Porque en realidad no naciste al mundo en que crees estar viviendo ahora. Naciste al mundo real. Aquel en que estabas cuando no tenías fe, cuando no tenías creencias. El mundo de la realidad. Así que recapitular, el haber nacido va mucho más allá de la simple persona. Para empezar, no había persona en ese momento. Se empata con toda la realidad. Nosotros nos vamos por la misma puerta por donde entramos. Así que vale la pena tener muy claro el vínculo con esa puerta. No hay dos puertas, no hay una de entrada y una de salida. Hay una sola puerta. La existencia vigílica no es más que una burbuja de percepción. Tiene una raíz, por ahí se viene y se va. Pero eso podría quedarse para otro día. Te doy la recomendación si quieres. Sí, bueno, lo retomamos para la siguiente sesión del programa Nikanash. Queremos agradecer la compañía de Mauricio. Voy a hacer un comentario para hacer esta emisión. Puedes hacer. Gracias. Sí, yo considero que todas estas imágenes, como comentaba Frank, hay que tener cuidado con él.